Deuteronomio 15. Una cada 7 años hará remisión. Dos. En esto consiste la remisión. Todo acreedor que posea una prenda personal obtenida de su prójimo, le hará remisión. No apremiará a su prójimo ni a su hermano, si se invoca la remisión en honor de Yahvé. 3. Podrás apremiar al extranjero, pero a tu hermano le concederás la remisión de lo que te debe. 4. Cierto que no debería haber ningún pobre junto a ti, porque Yahvé te otorgará su bendición en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que la poseas. 5. Pero solo si escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de poner en práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. 6. Sí, Yahvé tu Dios te bendecirá como te ha dicho. Prestarás a naciones numerosas, y tú no pedirás prestado, dominarás a naciones numerosas, y a ti no te dominarán. 7. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. 8. Sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. 9. Cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Él apelaría a Yahvé contra ti y te cargarías con un pecado. 10. Cuando le des algo, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y en todas tus empresas. 11. Pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. 12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al séptimo le dejarás libre. 13. Al dejarle libre, no le mandarás con las manos vacías. 14. Le harás algún presente de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar. Le darás según como te haya bendecido Yahvé tu Dios. 15. Recordarás que tú fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. 16. Pero si él te dice, no quiero marcharme de tu lado, porque te ama, a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. 17. Tomarás un punzón, le horadarás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. 18. No se te haga demasiado duro el dejarle en libertad, porque el haberte servido 6 años vale por un doble salario de jornalero. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. 19. Todo primogénito que nazca en tu ganado mayor o menor, si es macho, lo consagrarás a Yahvé tu Dios. No someterás al trabajo al primogénito de tu vaca ni esquilarás al primogénito de tu oveja. 20. Lo comerás, tú y tu casa, cada año, en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar elegido por Yahvé. 21. Si tiene alguna tara, si es cojo o ciego o con algún otro defecto grave, no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. 22. Lo comerás en tus ciudades, lo mismo el puro que el impuro, como si fuese gacela o ciervo. 23. Solo la sangre no la comerás, la derramarás en tierra como agua.